Tengo la alegría de poder presentar a todos los asistentes a Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, la ciudad que acogerá esta nueva Jornada Mundial de la Juventud del mes de enero de 2019. Agradezco muchísimo al señor arzobispo su presencia verdaderamente agotadora por tantos días y tantos programas que ha asistido y tantas atenciones que ha tenido con nosotros. Monseñor Ulloa nos hablará hoy de grandes temas. Se dirigirá a vosotros, padres, se dirigirá también a los jóvenes que irán llegando sobre diversos puntos de la fe y también el discernimiento. Y también la vocación, y también cómo educar, y a todos nosotros cómo convertirnos en apóstoles de la alegría, en discípulos misioneros, que es lo que nos pide ahora la Iglesia. Querido señor arzobispo, muchísimas gracias por su presencia, y estamos seguros que con su palabra y por lo que lo conocemos será del todo agradable esta parte de la celebración de hoy. Muchas gracias. Mil gracias. Gracias, Padre Ramón, y especialmente gracias a cada uno de ustedes por esta oportunidad que nos hemos dado todos en esta tarde de dialogar. Yo creo que más que gran conferencia, lo que nos va a enriquecer a nosotros es nuestro diálogo. Sabiendo muy claro la definición de diálogo. Diálogo es compartir juntos la misma experiencia de nuestra propia vida y de nuestro caminar. Quiero iniciar siendo muy sincero con ustedes. Ojalá les hubiera podido hablar en catalán. Pero yo estoy convencido de una gran realidad, que por encima de los idiomas, de los países, hay el lenguaje universal, y es el lenguaje que entendemos nosotros, y es el lenguaje que en esta tarde vamos a hablar juntos, que es el lenguaje del corazón y el lenguaje del amor. Yo de eso sí estoy convencido. Incluso esta mañana lo decía, que yo donde vaya jamás me siento extraño, porque me siento siempre hijo de la Iglesia y en cada lugar que voy me encuentro a la misma familia. De esto sí puedo decirle honestamente. Sé que en el corazón de muchos de ustedes hay muchos interrogantes, muchas preguntas. ¿Quién es José Domingo Ulloa Mendieta? Y puedo decir que es mucho más que un arzobispo, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Yo soy un cristiano bautizado. Y puedo decir que mi más grande orgullo no es ser arzobispo, después vamos a ver, de la primera diócesis en tierra firme americana, sino que mi más grande orgullo es el mismo orgullo que llevamos cada uno de nosotros. El orgullo de ser cristiano. Y por eso para mí las grandes fechas giran en torno al día de mi bautismo. Y para eso, si bien es cierto, de esas cosas de la vida, nací un 24 de diciembre, pero para mí la fecha más importante es el 7 de septiembre de 1957, porque fue el día en que me hice cristiano y fue el día en que Dios me asumió y me adoptó como hijos. También me puedo definir y reconocerme y experimentarme como un pecador redimido por la gracia de Dios. Y puedo decirle, sobre todo especialmente a los jóvenes, ¿sabes? Y perdonen que haga un inciso cuando hablo con joven.
Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha ofrecido de haber sido elegido Panamá como sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, porque he tenido que romper todos mis esquemas que tenía yo frente a la juventud. Incluso el esquema de la definición sociológica del joven, que nos dicen ahora y no se pone muy de acuerdo, que ser joven es desde los 18 a los 30 años. Entonces yo digo que eso es mentira. He tenido que buscarme una excusa para yo también sentirnos joven. Y por eso podemos decir, aquí estamos todos los jóvenes. Porque ¿quién es joven? No solo el que cronológicamente tiene de 18 a 30 años, sino joven es toda persona que es capaz de ser soñadores. Mientras yo sueñe, soy joven. Y por eso estamos aquí, para ir soñando juntos en una iglesia distinta, muy mejor, y también en un mundo. Y voy a hablar muchas cosas sobre la iglesia, de verdad, soñar con una iglesia distinta. Yo le decía a una gran amiga, y le puedo preguntar a ustedes, ¿quién de ustedes ha sufrido por la iglesia? El que no ha sufrido por la iglesia es porque no quiere a la iglesia. Si hay alguien, y les puedo decir, que me hace sufrir a mí, es la iglesia, porque quiere una iglesia distinta, una iglesia según la quiere el Espíritu Santo, pero una iglesia a la que me invita a mí, a que soy yo también el que tengo que ir renovando a esa iglesia, a quedarme no solo con el lamento de lo que no, sino qué puedo hacer yo por mi iglesia, porque al final tenemos que decir, cristiano, la iglesia eres tú, ¿verdad? Eso soy yo. Puedo decirle a ustedes, queridos jóvenes, a pesar de mi timidez, he sido siempre, desde niño, joven, adulto y ahora de la tercera edad, siempre un inconforme. De esas cosas de la vida, desde niño sentí esta llamada de la vocación sacerdotal. No tengo otra noción. Yo digo, a veces soy medio raro, pero así son las cosas, ¿verdad? De niño siempre sentí la vocación sacerdotal, pero también siempre sufrí pensando que esta vocación tan sublime sería imposible para mí. Y después realicé lo mucho que ustedes están haciendo igual, vuestra primaria, secundaria, universitaria, ingresé a la universidad, pero siempre había algo en mi inquietud. Hasta el tercer año de ingeniería agrónomo, participé en un grupo juvenil, en pastoral juvenil, y allí me ayudaron y me acompañaron a discernir lo que Dios quería de mí. Y con esa decisión, a partir de allí, puedo decir que fui otro hombre. Ingresé al seminario, me ordené sacerdote un 17 de diciembre de 1983. Llevo 34 años de ser sacerdote. Y reitero eso, que no es un eslogan más que lo decimos todos los sacerdotes, lo decimos convencido. Si vuelvo a nacer, vuelvo a ser sacerdote. Y lo digo convencido, y no porque hay que decirlo para quedar bien, ¿verdad? Vuelvo a ser sacerdote. Pero a pesar de que me ordené sacerdote diocesano, surgió en mí otra inquietud de búsqueda continua, de vivir fraternidad. Y después de 6 años felices como sacerdote, me hice la pregunta si el Señor no me llamaba también a otra cosa, y también volví
a entrar en un interrogante en mi vida y después me hice religioso agustino, rompiendo con todos mis esquemas. Me tuve que venir a España 8 años, que fueron tremendos 8 años. No entendía nada, ¿verdad? No entendía a los españolitos, no los entendía. Un abismo entre la realidad de América a vivir en el Real Monasterio del Escorial, ¿eh? Manda también. Romper de nuevo era como empezar de cero, incluso siendo sacerdote. Después vine acá con mis estudios en Comillas y en Salamanca. Y después de 15 años de vivir plenamente en mi ser religioso, el Señor volvió a pedirme que volviera a empezar de nuevo. Y un 4 de abril del 2004 fui consagrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Panamá. Y no conforme con eso, después de 6 años de obispo auxiliar, el Papa Benedicto me pidió el 17 de abril del 2010 ser arzobispo de Panamá. Y por eso, queridos jóvenes, la vida es un constante ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de mí. Eso sí les puedo decir. Y esta es, a grandes rasgos, mi vida. Y puedo decirle que llevo 60 años y la vivo a plenitud. Y cuando cumplí 60 años pude descubrir que el mejor momento para vivir son los 60. Ya los 50, eso es falso. El tiempo para vivir son los 60. Y cuando cumpla 70, los mejores años son los 70. Y así será cuando cumpla 80, 90, hasta que llegue ya a la meta a la que estamos llamados, que es el cielo. Porque estamos aquí también, no podemos olvidar, camino al cielo, ¿verdad? Y si esto aquí está bueno, allá arriba va a estar mucho mejor. Y por eso en nuestra vida tenemos que hacer pequeños espacios de cielo. Yo creo que este es el gran compromiso que tenemos todos, ¿verdad? Que esta vida, en medio de las dificultades, podamos ir creando y experimentando nuestros pequeños cielos para poder entonces desear el cielo eterno. ¿Qué les puedo decir sobre también el gran acontecimiento que ahora está entre manos en nuestra iglesia panameña? Puedo decir que nunca nos dejemos de sorprender por Dios. Esta es la experiencia de mi arquidiócesis, de donde vengo. Quedamos gratamente sorprendidos al ser elegido esta pequeña iglesia panameña. Tiene apenas 8 diócesis. Somos en todo el país 4 millones, y de esos 4 millones, 3 millones están en la arquidiócesis. Pero en esta pequeña iglesia de Panamá, el Papa Francisco la eligió como sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Y queridos jóvenes, Dios nos sorprende hermosamente, y lo impensable Dios lo hace posible. Otro paréntesis: no porque seamos pequeños no cabe la gente que va a ir a la jornada, ¿verdad? Porque mucha gente puede decir, bueno, si son tan pequeñitos y viven 4 millones, ¿dónde nos vamos a meter? Hay sitio para todos. O sea, eso quiero que podamos salir bien claros de aquí, ¿verdad? Ahí nos vamos acomodando. Y por ahí hay un dicho que después que se cierra todo es cama, ¿verdad? Así que no se preocupe, porque por ser un país pequeño nos estamos preparando muy bien para recibirlos a cada uno de ustedes, ¿eh? Estoy convencido de algo en mi vida personal como cristiano y también en mi vida en este ministerio de sacerdotal y de obispo. El Señor no elige a los grandes ni a los capacitados, pero él sí, estoy convencido de que el Señor capacita a los que él elige.
Por eso jamás debemos tener miedo. Y también por experiencia propia lo sé, Dios no juega con ninguno de nosotros. Y si Dios nos pide algo, siempre nos dará la fuerza para que nosotros podamos responder a lo que Él nos pide. Y qué bueno es hacer lo que dice el Papa Francisco, que tenemos que ir realizando también nosotros en nuestra propia vida. El no perder la memoria. Y cuando fuimos elegidos para la jornada, puedo pensar que el Señor ya había pensado en esta iglesia panameña. Y por eso nos fue capacitando desde hace 500 años, cuando nos erigió como la primera diócesis en tierra firme americana, y nos eligió también bajo un título muy peculiar: la fe llegó a América a través de la mano de María. Y nuestra diócesis es la primera diócesis también mariana bajo la vocación de Santa María la Antigua. Y ella es la que nos ha llevado siempre al encuentro con Jesús. Y bajo el amparo de María, este himno panameño se erigió el 9 de septiembre de 1513 como la primera diócesis en tierra firme americana. Sus inicios fueron también muy sencillos. La primera catedral de tierra firme americana fue un pequeño ranchito de pencas, eso es la realidad. Y después de ese pequeño ranchito se trasladó la ciudad a Panamá Viejo, donde fue incendiada totalmente, y luego de ahí está en lo que es la actual ciudad de Panamá. En el 2013 celebrábamos los 500 años de la llegada de la fe a tierra firme. Y Dios nos volvió a bendecir, ya no solo a Panamá, sino tenemos que decir, bendijo al mundo entero. Después de 500 años de que la fe llegó a tierra firme americana, el Espíritu eligió al Papa Francisco, quien este día celebró 5 años de fructífero pontificado. Y sin temor a equivocarnos, podemos decir que el magisterio del Papa Francisco también es la reafirmación del magisterio de la Iglesia latinoamericana y caribeña, un magisterio encarnado en la sencillez y en la humildad del pueblo, que deja a un lado la rigidez y las ataduras para salir al encuentro del hermano que sufre, de aquel que ni siquiera clama, pero que sabemos necesita de nosotros. Una iglesia que ha vivido y experimentado las delicias del Concilio Vaticano II y que las ha adecuado en las conferencias de Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Una iglesia que tiene la humildad del espíritu franciscano y también la vitalidad y la alegría de esta iglesia latinoamericana y del Caribe. Por eso, ahora más que nunca, debemos y hemos de querer ser iglesia en salida, queridos jóvenes. Iglesia que va a las periferias existenciales, pero también sale a las periferias geográficas. Y jóvenes, donde ustedes se encuentren, nuestro compromiso bautismal no nos permite ser indiferente ante el sufrimiento de la humanidad si queremos ser verdaderamente cristianos. Y esto es importante. Miren, lo importante es sentirnos iglesia donde nos encontremos. Ninguna iglesia es mejor que otra. Somos distintos porque respondemos a realidades distintas. De algo sí puedo decirles, queridos jóvenes,
Queremos que ustedes sean los verdaderos protagonistas de la Jornada Mundial de la Juventud. Por eso no pueden faltar a esta gran fiesta. Si alguno de ustedes falta, no será la fiesta de todo, porque van a faltar los jóvenes de Barcelona. Se los digo realmente, ¿verdad? Los jóvenes de Barcelona son importantes para que la fiesta quede completa. Eso yo se los digo del corazón y no haciendo propaganda ni promoción, ¿verdad? Pero ustedes son también, todos son importantes, porque esta es la fiesta donde los protagonistas son los propios jóvenes. Desde los inicios de su pontificado, en el corazón de Papa Francisco, ustedes lo saben, y esto nos lo ha ido inyectando a los obispos, se lo ha ido inyectando a los sacerdotes, a los diáconos, a las religiosas, a quienes los acompañan en vuestro caminar de pastoral juvenil. El Papa tiene muchas preocupaciones, pero hay dos grandes amores del Papa: es la familia y son los jóvenes. Por ello, ha convocado, después del sínodo sobre la familia, un sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, a realizarse en octubre. Insistentemente, el Papa ha llamado la atención a la juventud mundial: hagan lío, no sean jóvenes de sofá. Me da tristeza un joven jubilado, pero también el Papa tiene algo maravilloso para algunos jóvenes abuelos. Y recuerdan ustedes cuando el Papa se despidió en Polonia junto a los voluntarios, nos dejó una gran tarea y nos decía: de Cracovia a Panamá, tenemos durante estos 3 años de prepararnos para la Jornada Mundial de la Juventud al lado de nuestros abuelos. Busquen a sus abuelos. Ellos tienen la sabiduría de la vida y saben cosas que conmoverán sus corazones, porque no queremos jóvenes debiluchos, jóvenes que están ahí nomás. Yo tengo confianza en ustedes, jóvenes, y pido por ustedes: atrévanse a ir contra corriente. La Jornada Mundial de la Juventud de Río y Cracovia han sido espacios propicios en el que Papa Francisco ha sabido conectarse con los jóvenes para que se animen a descubrir su vocación. Ha sido enfático en señalar que no quiere que los jóvenes se queden en el sofá para que otros decidan su futuro, y los invitan a que confíen a la Iglesia sus expectativas, sus pensamientos, sus propuestas sobre la vida y la pastoral, y les exhorta: hagan sentir a todos sus gritos, déjenlo resonar en las comunidades y háganlo llegar a los pastores. Y al mismo tiempo les invita a no tener miedo de escuchar al Espíritu, que les sugiere opciones nuevas. Queridos jóvenes, yo estoy convencido de una gran realidad. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes no son como los definen muchas veces los medios. Ustedes, el joven, no tenemos una juventud perdida. Tenemos una juventud sin espacios para expresarse y desarrollarse. Nos hace falta es lugares donde el joven pueda manifestar todas sus inquietudes, sus inconformismos y aspiraciones. Espacios donde nosotros los adultos, incluyéndonos los sacerdotes, sepamos escucharlos y dejarlos interpelar por ustedes para comprenderlos y acompañarlos. No tenemos miedo de decir que hoy los adultos necesitamos de ustedes. Tengan la valentía, queridos jóvenes, para enseñarnos que es más fácil
construir puentes que levantar muros, y recordarnos que encontrarnos a Dios en el hambriento, en el sediento, en el amigo caído, en el preso, en el migrante, en el vecino que está solo. Y también, para terminar, ustedes no se le pueden olvidar, y nosotros los adultos no podemos olvidar que estos jóvenes no son de nuestra época, ya son más que millennials, ¿verdad? Con el enredo que hay, ya son más que millennials, ¿verdad? En la gran mayoría de nuestra juventud son generación milenial, se ha desarrollado, y eso tenemos que entenderla mejor a la buena que a la mala, ¿verdad? Estos jóvenes, tus hijos, tus nietos, se han desarrollado en los albores de la comunicación digital. Y lo que le voy a decir ya suena a edad de piedra, ¿verdad? Porque hay muchas otras cosas: internet, telefonía móvil, redes sociales. Ustedes jóvenes tienen un manejo diferente y exhaustivo de las tecnologías de la comunicación. Hay algo que a mí me maravilla de los jóvenes, que me maravilla de ustedes, queridos jóvenes. Ustedes suelen relacionarse bien con miembros de otra generación, respetar a los mayores, especialmente si se trata de gente con conocimiento y experiencia. Nos sorprenden en su compromiso, en el ejercicio de una libertad auténtica reflejada en la actuación genuina. Miren, no es para echarles incienso a ustedes, queridos jóvenes, ¿eh? Pero hay algo que a mí realmente me fascina de ustedes. Es que ustedes son transparentes. Dicen lo que piensan y no viven con prejuicios, ¿verdad? Y esto yo creo que los adultos tenemos que ponderar, esta gran riqueza de la juventud, ¿verdad? Las jerarquías ahogan a veces la creatividad y la innovación, y nosotros a veces imponemos nuestros criterios basados en viejas tradiciones. Por eso ustedes jóvenes tienen también un gran compromiso. Ustedes están sobre todo en las redes sociales, y queridos jóvenes, su potencial, con este potencial del que ustedes son expertos, pueden conquistar para Cristo el continente digital. Yo creo que este es el gran compromiso del joven hoy día. Esta es vuestra gran evangelización, está precisamente en el continente digital, en el uso de las redes sociales. Ustedes pueden proponer a otros jóvenes estilos de vida dignas, cambiar prácticas, y pueden también reivindicar la ciudadanía ponderando contenidos que llamen al compromiso ciudadano. Las redes sociales se convierten en formas de aprendizaje para los jóvenes. Sabemos que existe el riesgo de ser expuesto a nuestros pensamientos, pero sabemos que el bien siempre triunfa sobre el mal. Por eso quiero terminar, porque decíamos que es un diálogo y hasta ahora es un monólogo, ¿verdad? Diálogo es cuando de la otra parte vienen a preguntar, ¿verdad? Entonces, para que esto no sea un monólogo, termino con esto. Hay muchas cosas que decir, pero yo sé que lo más rico está de aquel lado. Siempre lo más rico está de la parte de aquí hacia allá, exceptuando el Santísimo, ¿no? Pero siempre en la iglesia lo más importante son los que están para allá. El reto más importante que tenemos en la jornada mundial es encarnar a Jesús en la realidad juvenil, y el de convertirnos evangelizadores, en pescadores de adolescentes y de jóvenes y de chicos y chicas que por nuestro servicio van a conocer, amar y servir a Jesús. Pero queridos jóvenes, ustedes lo hacen con vuestro lenguaje, con vuestro estilo. Pensamos que tenemos que resaltar las características de la vida de los jóvenes para poder realizar esta invitación de Jesús. Desde esa perspectiva, yo quiero seguir compartiendo con ustedes, y estoy convencido que esta jornada mundial nos va a llevar a tres grandes compromisos. Primero, a descubrir como María, ¿qué quiere Dios de mí?
¿Cuál es mi vocación? ¿En qué empresa quiere Dios que yo sea el más grande gerente? Y hay, ustedes lo saben, 4 caminos de esa gran empresa. En mi vida de cristiano, formando buena familia, o el Señor me estará llamando a la soltería, que es muy distinto a ser solterón o solterona. El solterón y la solterona están amargados, el que asume la soltería está siempre alegre, o el Señor me puede estar llamando a la vida sacerdotal y de jóvenes valientes que como María han descubierto que Dios quiere de ellos otra cosa, o la vida consagrada. La jornada mundial, estoy convencido, tiene que ir por eso, a llevarnos a un discernimiento, y a ese discernimiento para dar otra respuesta, que es la respuesta a la santidad. No tenemos que tener miedo de hablar ser santo. A lo que sí hay que tenerle miedo es lo que dice el Papa Francisco, a tener la cara de estampita, ¿verdad? A eso sí hay que tenerle miedo, pero santo normal, ¿no? Santo que se reconoce hijo amado de Dios y que trata de vivir con esfuerzo, ¿sí? Yo creo que este es el compromiso de los jóvenes cronológicos y de los jóvenes soñadores, ¿verdad? El tema de ser santo, ¿verdad? Y si estamos aquí, tenemos que decirlo. Y si nos hemos preparado para la cuaresma, es porque queremos ser santos, configurarnos con Jesús, hasta poder decir como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, ¿verdad? Y le puedo decir al que no quiere, ¿y qué? ¿Verdad? Tú te lo pierdes, pero yo, esa es mi objetivo, ¿verdad? No venimos a la iglesia a perder tiempo. Vengo a la iglesia a configurarme con Jesús, desde niño hasta el más viejo, ¿verdad? Aquí no podemos decir que entre más viejo, más pellejo, ¿verdad? Entre más viejo, más santo, más configurado con Jesús. Y por ahí yo creo que van los retos también de la Jornada Mundial de la Juventud, ¿verdad? Entonces, ahora sí termino, ¿verdad? Para que hablen ustedes y podamos compartir este diálogo. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén. Pues, Monseñor, ahora pasaba el turno a vosotros. Seguramente mucha gente quiere preguntar. Dejaros primero a los jóvenes, más jóvenes, y entonces, bueno, siempre cuesta un poco romper el hielo, ¿no? Pero sí que aquí habéis pensado unas preguntas, ¿no?, de aquí de la parroquia. Empezaremos con las preguntas, si no, iré un poco como al cole, a dedo, algunos que os conozco. ¿Quién querría hacer una primera pregunta? ¿Se puede preguntar todo? De todo, pero también tengo que ser honesto. Vale. Si no puedo responder, no lo respondo, ¿verdad? Porque antiguamente, al menos en mi pueblo, se pensaba que el cura sabía de todo, ¿verdad? Y el cura tampoco lo sabe todo. Así que lo que se puede responder, con gusto, lo que sea. Vale. Bueno, yo creo que nos cuentes, pues, un poco el logo de qué va y también el lema de la JMJ. Ah, cómo no. Bueno, el logo, sí, yo creo que está atrás, ¿verdad? Sí. Bueno, el logo, mira, representa el istmo de... Me permiten pararme, ¿verdad? Para poder... El logo representa el istmo de Panamá. Panamá vive, es el canal también, por eso vemos que ese corazón está abierto para acoger también a todos los peregrinos. Está la silueta de María gestante, que nos invita también a nosotros a dar vida a los demás. Y después esos 5 puntos representan a los 5 continentes, ¿eh? Y después está María nos lleva a que gestemos también la cruz, que para nosotros es signo de vida. El logo va en ese sentido. El tema de la Jornada Mundial, desde que el Papa nos eligió, le pidimos al Santo Padre, si es posible, reconociendo que en la Iglesia no podemos vivir sin la presencia de María, ¿cómo ve usted que
que esta jornada pueda ser una jornada mariana. E inmediatamente se le iluminaron los ojos y nos dijo, maravilloso. Y después nos dijo, sustenten, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una jornada mundial sustentamos a él? ¿Por qué la necesidad de que esta jornada estuviera bajo el signo de María? Y después nos ha regalado estos gran temas, ¿verdad? El tema de este año, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y para el próximo año, que es la donde nos reunimos los jóvenes, he aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y reconocer también que nosotros estamos dispuestos, el joven está dispuesto a ir realizando en su vida no su proyecto personal, sino el proyecto de Dios. Así que por ser valiente, ya ha hecho una pregunta, aquí te dejo un recuerdo de la jornada. De Raquel, un pin, de la JMJ. Es casi un viaje esto ya, pero... Yo le quería preguntar cuánto hace realmente que el Papa Francisco les dijo, si realmente es desde la JMJ de Cracovia o desde antes, y qué adjetivo tiene la juventud de panameña allí. Sucedió algo muy especial. Realmente, oficialmente, nos lo dijeron 3 días antes de la jornada en Polonia. Yo, por si acaso, porque sabíamos que por ahí se daba el rumrum que entre los países podía ser Panamá, yo llevé todo preparado. Digo, si no, me lo traigo igual, ¿verdad? Pero lo voy a preparar. Pero nos lo dijeron oficialmente el martes, nos dijeron oficialmente: ustedes han sido elegidos para la próxima Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué joven vas a encontrar Panamá y Centroamérica? Yo creo que las mismas realidades de nuestra juventud, jóvenes inquietos. Yo creo que también el entorno, hasta el clima, el clima influye mucho también en el carácter, ¿verdad? Miren, el clima cálido te invita a otra cosa, a la alegría, a muchas cosas. A veces el frío es bueno, pero también te apoca un poquito, ¿verdad? Entonces, te vas a encontrar jóvenes muy normales, muy alegres, pero también muy comprometidos. Eso sí lo puedo decir, una juventud muy comprometida, y ahora yo estoy admirado. Miren, todo el que forma el equipo que está preparando la jornada son jóvenes profesionales. Ahí todos son jóvenes profesionales. La mayoría están dando eso que han recibido en su formación, ingenieros, en todas las redes sociales, que la página está maravillosa. Es voluntario. Todo, la gran mayoría es de voluntario, y eso también anima mucho. Y lo importante es que están atrayendo ahora, a mí me sorprende, a jóvenes que antes no pisaban la iglesia, pero como los están necesitando por su profesionalidad, ahora están ya metiéndose a servir ahí en la iglesia, y eso es realmente maravilloso. Bueno, también tienes tu recuerdito, ahora te lo vienen a dar, ¿sí? Muy bien, pues gracias. Bueno, venga, va. Buenas tardes, señor obispo. Gracias. Muchas gracias por toda la charla que ha dado. ¿Qué cree usted que es lo más importante? ¿Qué es lo que llama más a los jóvenes para asistir a una jornada mundial? Yo creo que lo que más llama a los jóvenes es el encuentro con otro joven. Yo estoy convencido. La tecnología maravillosa, ¿eh? Las videoconferencias súper ahorrativas, ¿eh? Pero el encuentro con el otro, eso no tiene precio. Yo creo que ese es el esfuerzo de lo que hacen los jóvenes de más de 182 países que irán a Panamá, es poder encontrarse con otro joven. Tal vez lo has conocido en la red, pero te vas a encontrar físicamente en Panamá. Yo creo que esto es lo...
el encontrarte con el otro, pero también el encontrarte con Jesús. La jornada mundial, el encuentro con Jesús es transformante y queremos hacer énfasis. Vamos a encontrarnos con Jesús nada menos que de la mano de María y junto al Papa Francisco. ¿Qué más aliciente que queremos ir, verdad? Esto vale más que ir a cualquier concierto, ¿verdad? Es el encuentro con Jesús, pero de la mano de María y junto al Papa Francisco, teniendo a mis hermanos de todo el mundo ahí junto conmigo. Yo creo que esto es una de las motivaciones que tienen los jóvenes, y también tenemos que decirlo. Está la motivación de no solo conocer a un país, porque un peregrino no va como turista, pero te enriquece y enriqueces también el lugar donde tú vayas. Siempre que vamos, que salimos de nuestro entorno, vamos abriendo fronteras, ¿verdad? Mentalidades, porque cada uno piensa que es el ombligo del mundo y la última Coca-Cola, y no, hay muchas Coca-Colas. Y eso yo creo que también es ganancia, ¿verdad? Decir, yo soy uno más en el gran resto del mundo, y esto yo creo que es un gran aprendizaje que nos ofrece la Jornada Mundial de la Juventud. Muy bien, gracias. Ahora aquí, pasando pins, toma Romy. No sé cómo es allí, pero es verdad que aquí ser joven y católico no está muy de moda. De la juventud, ¿no? Más bien en sus clases, en las universidades, no son mayoría los católicos, más bien pocos, y más bien a veces cuesta decirlo, ¿no? Pero es verdad que se nos llama la evangelización, ¿no? ¿Qué les diría a estos jóvenes para que fuesen, bueno, comunicadores de la buena noticia, ¿no? Evangelizadores de sus amigos. Yo creo que las realidades también las vivimos en todos lugares. No crean que estos países, algunos de misiones, no es tan fácil tampoco como a veces lo pintamos, ¿verdad? Yo creo que esto se ha globalizado. Tampoco podemos vivir el complejo de la persecución, pero sí hay persecución en las redes sociales, en tanta gente. ¿Qué hacer? Yo me motivo primero, porque yo primero ir descubriendo la necesidad de una fuerte experiencia de Dios y desde allí encontrar la fuerza para ir descubriendo el gran valor de la fe. Y esto creo que es lo que nos hace falta, y ahí tenemos un papel importante los adultos. No dirigir como un telemando, ¿verdad? Porque queremos dirigirle la vida de todos, no, pero sí ir acompañando, a decir que con mi testimonio puedo decir, mira, a pesar de las dificultades, vale la pena ser cristiano. Y la experiencia de Jesús es la que transforma totalmente nuestra vida. Y también no vivir la vida de una manera aislada. Yo creo que lo que nos fortalece al joven es que podamos ir formando pequeñas comunidades. Hoy día no veo otra forma de mantenernos firmes en la fe que ir creando pequeños grupos y comunidades juveniles y también adultas. Si no, esa fe ya individualista, eso ya no va para ningún lado, ¿verdad? O sea, la fe hay que vivirla en comunidad. Ahí en la comunidad encontramos la fuerza. Y vuelvo a insistir, ¿verdad? Esto es lo que te maravilla cuando vas a una jornada mundial. Hay tantos locos en el mundo, igual que yo, porque yo pensaba que yo era el único loquito que había por ahí, y resulta que no, que este virus de Jesús contagia a la cosa más rara que hay por ahí, porque en la jornada mundial nos encontramos con las cosas más raras, ¿verdad? Y ahí, por eso, vivir la fe en comunidad es la gran riqueza y el gran don que nosotros tenemos para estos nuevos tiempos. Sí, ¿qué nos recomendarías aquí para formar esos grupos que puedan ir a la JMJ? Porque es algo difícil, ¿no? Por tema distancia, tema precio, todo esto. ¿Cómo incentivar a la gente? Sí, esas dificultades que tú tienes las hemos
la vivimos nosotros a diario en todas las jornadas mundiales. Puedo decir así como resumen, solo han existido dos jornadas donde no ha sido el horario del norte, que ha sido en Filipinas y ahora en Panamá. En todas las demás jornadas, te entiendo lo que me dice, está la escuela, está la universidad, están los pasajes, pero bueno, yo creo que cuando uno está convencido de algo, esos obstáculos los va superando. ¿Allá qué hacemos? Yo creo que aquí también se puede hacer. Hay que trabajar, ahorrar, ¿verdad? Si me gasto 20 euros en móvil, me voy a gastar solo 10, ¿verdad? Y me voy a privar de, pero voy ahorrando 10 en móvil. Allá nosotros, si hay algún latino, sabe un poco lo que voy a decir. Llamamos unas hojaldas que son para de harina para desayunar, son muy, muy, muy ricas, ¿verdad? Allá vendemos hojaldas a morirse, ¿verdad? Hasta las pestañas ya se nos quema de tanto freír cosas. Yo creo que hay que ser inventar qué puedo hacer, lavar carro, hacer rifas, estar tómbolas y mil cosas, y después te vas aliando de los adultos soñadores, que ellos pueden soñar con Panamá y van a ser solidarios con un joven cronológico, y también lo van a ayudar en las parroquias. Yo pienso que en las parroquias también hay que sentir que podemos también ayudar para que unos jóvenes de nuestras parroquias puedan también tener la experiencia. El ser creativo, y no creas que solo para acá, a los jóvenes de Centroamérica y Panamá también yo les he dicho, nos tenemos que poner las pilas para trabajar también, y no todo, hay que lucharlo, y lo que realmente tiene un valor, siempre nos cuesta. Yo creo que rumbo a la jornada podemos decir, no hay nada imposible, y lo que queremos lo podemos conseguir. ¿Que hay algunos obstáculos? Sí, pero esos obstáculos se pueden ir superando. Entendemos también, y por eso la delicadeza del Papa Francisco. ¿Por qué eligió Centroamérica con sede en Panamá? Porque el Papa sabe la realidad. Cuando pongo un ejemplo de Honduras, conocen la cruda realidad de Honduras. Honduras generalmente a una jornada solo ha podido, en toda la jornada, ha podido enviar 500 jóvenes. Ahora va a enviar 10.000 jóvenes, ¿verdad? O sea, las diferencias, y es lo que decía el Papa, queremos que estos jóvenes que viven en la realidad de la marginalidad, que son expulsados a emigrar, puedan también tener la experiencia de una jornada mundial. Por eso yo quiero también que desde el norte podamos entender la fecha, ¿no? No, y queremos que vayan, porque sé que hay posibilidades también para que muchos jóvenes puedan también tener la experiencia. Así que yo te invito a que sigas siendo creativo, porque sé que lo eres. Así que sigue siendo creativo, sigue ahorrando, y también sabes que muchos adultos soñadores también van a cooperar con otros jóvenes. Usted ha dicho antes que desde pequeño sentía la vocación de sacerdote, ¿no? Y, o sea, si no es muy personal, que, o sea, luego estudió ingeniería, ¿no? Agrónoma. Entonces, que luego ya con esa comunidad pues se dio cuenta de su vocación y tal. O sea, ¿qué consejo, en plan, nos podría dar como para discernir, ¿no? Porque muchas veces, sí, en plan, no tener miedo a escuchar el espíritu y tal, pero esto luego en la vida real es un poco abstracto, ¿no? O sea, cómo sentir realmente la llamada de Dios es como saber que es suya, ¿no? Sí, yo creo que cuando Dios nos llama a vocaciones muy particulares, el gusanito está aquí. Lo vamos disfrazando, pero no lo podemos evitar. Y tal vez un signo, y me van a perdonar, como muy sencillo. Yo creo que el gozo de solo pensar en lo que yo puedo ser eso, yo creo que son, sí, ya es un signo, ¿verdad? De decir, verme, me veo sacerdote, o me veo casado, o me veo soltero, o me veo religiosa. Si alguna vez me veo a lo largo, ahí hay algo. Y más si,
si el corazón se acelera, porque para responder a la vocación hay que estar enamorado, ¿verdad? Enamorado. Entonces, si te tiemblan las piernas, si se acelera el corazón, es que por ahí está Dios, ¿verdad? Y por eso, más que pensar en qué vocación, primero es dejarnos enamorar por Dios. Y la cuaresma es eso. Dios me llama al desierto para volver a seducirme. Y yo solo celebraré la Pascua si me he dejado seducir en esta cuaresma. Y poder decirle al Señor: Señor, me venciste. Aquí estoy. Ahí entonces sí puedo decir, como María, para hacer tu voluntad. Entonces hay que enamorarse en el pleno sentido de la palabra. Bueno, yo volviendo a la JMJ, yo no conozco mucho Panamá, realmente nunca he estado y no conozco mucho. Entonces me gustaría preguntarle que, en qué nos puede enriquecer el visitarlo y qué cosas nos puede contar de Panamá, o así con datos interesantes también, vinculados a la iglesia igual, o para conocerlo un poco más y para que nos entre el gusanillo de ir. Sí. Hay dos realidades que te puedo decir de Panamá. Está el Panamá país, con el emblema de Panamá país, para después, lo último es lo más importante. Está realmente la obra de ingeniería maravillosa, como es el canal con la recién nuevo juego de esclusa, que es una maravilla de la ingeniería, por así decirlo. Es una ciudad también muy cosmopolita, moderna, y al ladito está lo antiguo. Una ciudad también con mucha naturaleza, sé que no van por las playas, pero sí hay mucha playa. Mira que el Atlántico, yo puedo bañarme en el Atlántico a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana estoy bañándome en el Pacífico, ¿verdad? Por si eso es como país. Está también, tiene un rico folclore, una variedad de etnias. En Panamá encontramos todas las razas y todas las religiones, y hemos sido capaces siempre hemos acuñado una frase: distintos pero no distantes. Vemos a un musulmán al lado con su negocio de un judío, a una iglesia pentecostal al lado de la iglesia católica, a una mezquita al lado de otra iglesia por lo religioso, y tienes todas las culturas, de todos los orígenes hay representatividad. Y después está la riqueza también del folclore, algo que caracteriza a nuestros pueblos latinoamericanos es la alegría. Te vas a encontrar con gente muy alegre, muy amable, muy, muy acogedora. Incluso nuestra meta es que la gran mayoría de los jóvenes puedan alojarse en hogares. Porque yo creo que lo más rico es la experiencia del hogar. Están preocupadísimos ya porque, ¿y cómo vamos a arreglar? Y mire, arreglen la casa no por los jóvenes que vienen, arreglenla por ustedes. Pero es una oportunidad para estar ya motivados. ¿Y qué servicio vamos a poner? Y alguno me dice: ¿y tenemos que poner aire acondicionado? No, que vean la realidad de lo que es el calorcito. La gente está esperando eso a nivel muy, 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 muy simple, pero muy general de lo que es el país. Y después está lo más rico, gente pobre, pero alegre, feliz. Yo cada vez me sorprendo, ¿verdad? Y esta gente, ¿qué motivación tienen para ser felices? No tienen de nada, ¿verdad? Algunos, pero son felices. Yo creo que esto es un gran don también, ¿no? Y después tenemos la riqueza de la iglesia, una iglesia muy joven, muy comprometida. La gente tiene el sano orgullo de ser cristiano sin menospreciar al otro, pero de ser católico sí, ser católico, ir conociendo
la doctrina, y esto lo expresan, te van a sorprender. Allá una Eucaristía menos de una hora y media es ofender a la gente que ha ido, ¿verdad? Porque si es algo tan grande y es una gran fiesta, ¿por qué se va a terminar tan rápido? Por ponerte un ejemplo los domingos, ¿verdad? O sea, es que es lo viven, y yo creo que esto también llama mucho te va a llamar mucho la atención, porque sé que vas a ir, ¿verdad? Te va a llamar mucho la atención, de incluso de los cantos muy 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 alegres en cuanto a la liturgia, una liturgia muy participativa, respetando todas las normas que la Santa Madre Iglesia nos ofrece, pero muy muy libre también, ¿verdad? Y yo creo que es adecuarse a la realidad de la circunstancia, eso llama mucho la atención también, y creo que es una riqueza, sobre todo la expresión de la religiosidad popular, el gran amor a María, pero el gran amor a Jesús. La iglesia panameña es una iglesia muy cristocéntrica, todo gira en torno a Jesús, pero sabiendo que Jesús nació de María, así a grandes rasgos. Y te hablo no solo de Panamá, porque la jornada, tenemos que decir, es una jornada centroamericana. La prejornada también se va a estar celebrando en Costa Rica y en Nicaragua. También tenemos cuatro ejes temáticos que después ustedes, los invito a que también se metan en la página web, y también a la Cruz Peregrina le hemos puesto un GPS. Y puedes ver en este momento por dónde anda la cruz. Las experiencias son maravillosas. Puedo hablarles de la experiencia de la cruz en Cuba. Andaban todo el mundo, el régimen, nerviosísimo, y solo permitían que la cruz estuviera en los templos, y la cruz se recogió a Cuba un mes. Después estuvo en el momento de México, maravilloso, cuando el temblor y la alegría de los jóvenes. Ha estado en Dominicana, Puerto Rico, Haití. Ahora está en San Salvador también, fue a la tumba de Romero, maravillosa, y ahora después va a ir a Guatemala, Honduras, Costa Rica, y en agosto estará en Panamá. Entonces, yo creo que a través de los medios podemos también estar en motivándonos y preparándonos para ir conociendo nuestros países. A mí me gustaría que a los que acompañamos a jóvenes, cómo contagiarles ese calorcito que dice, yo estoy en Nicaragua y lo he visto, esa vibración que tienen con Jesús y con todo lo religioso que aquí está en stand-by. Entonces, ¿qué nos aconseja a los que acompañamos y cómo acompañar? Esto que te digo, yo me lo digo a mí. Yo creo que el lugar es lo de menos. Yo creo que la decisión es personal. Yo creo que yo tengo que levantarme un día y decir, a partir de ahora vivo en modo alegría. Eso es lo que yo creo que es una decisión. Por la circunstancia, aún en la circunstancia más difícil, yo creo que los que acompañamos algo que yo sufro de la iglesia, incluso allá también la sufro. O sea, en la iglesia estamos demasiado serios. Perdónenme también, a mí me asusta, miren, me da un dolor, se los digo con el corazón, cuando yo veo las caras de la gente cuando se acercan a comulgar, es de miedo. Yo digo, si a mí me tocara ver, gracias a Dios, la gente que no comulga, decir gracias a Dios que no comulgo porque estoy recibiendo cianuro, porque vienen con una cara de angustia que da miedo, ¿eh? Hasta eso hay que transformarlo. Yo creo que hasta esas cosas hay que irlas transformando, y hay que ser consciente de que yo tengo hoy día que exagerar hasta los signos, y el signo de la alegría, aunque esté llorando por dentro, yo cristiano tengo que manifestarlo. Yo creo que este es el gran compromiso de los que acompañamos, porque miren, y estamos en mes de en Panamá, se los digo a cada rato, a diario. El gran problema de las vocaciones no es que no existan vocaciones, es que los curas no hemos contagiado a los jóvenes. Para hacer eso, mejor no soy, ¿verdad? Entonces,
qué responsabilidad tenemos en una pastoral vocacional, ¿verdad? Que nos vean a nosotros alegres, realizados plenamente. Entonces, yo te invito a eso, ponte en modo de alegría, a partir de ahora modo de alegría, y vas a contagiar a todo el mundo. Y esa alegría viene de la experiencia y del encuentro con Jesús. Pues muchas gracias, arzobispo. Un aplauso. Simplemente ver.